Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de hoy, lunes 4 de abril, emitida desde el auditorio principal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Y bueno, para nuestra corporación y para la Unidad de Desarrollo Profesional es un gran placer llevar a cabo la tercera sesión del webinar titulado Modelos y Teorías de Enfermería y su Aplicación a la Práctica. Durante esta sesión se abordará la teoría de cuidados culturales de Madeleine Leininger. Para ello, esta tarde nos acompaña el doctor Fabián Chavarría Calderón, quien es licenciado en enfermería por la Universidad Latina de Costa Rica. También es docente e investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Además, y aunado a ello, es editor asociado de la revista Enfermería en Costa Rica de nuestra corporación. Así que los dejo con su exposición y también recuerde que puede dejar sus opiniones y comentarios a lo largo de esta transmisión para que, bueno, posteriormente sean respondidos por el doctor Fabián Chavarría. Así que, doctor, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Priscila, y bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Para mí es un gusto volverles a acompañar en esta ocasión con la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales de Madeleine Leininger. Vamos a dar inicio. Me gustaría, antes de iniciar, recordarles o mencionarles más bien la utilización o la disponibilidad de mi correo electrónico en caso de que deseen pues contactarme, pasea para alguna duda, algún comentario, observación, todas son bienvenidas. Y ahora sí, para dar inicio, me gustaría quizá retomar un poco lo que fue uno de los primeros aspectos que mencionaba en el webinar anterior sobre la escuela del Caring Becoming, y es que da la casualidad, o tal vez no tanta casualidad, de que la teoría sobre la diversidad y universalidad de los cuidados culturales de Leininger también se cataloga como una teoría del cuidado junto con, por ejemplo, la teoría del cuidado humano de Jane Watson. Esta categoría se establece debido a que sus autoras, sean Leininger, Watson y otras, describen el cuidado como el concepto que define la disciplina enfermera, y esa es quizá su principal característica. Y pues estas autoras y muchas otras más también deciden catalogar estas teorías dentro de la dimensión del cuidado, separándolas un poco de lo que es el paradigma interactivo integrativo o también el paradigma unitario transformador, brindándole así pues su propia categoría. Tenemos también ya lo que serían los atestados de esta teórica de Madeleine Leininger. Ella, además de ser enfermera, pues obtuvo un doctorado en antropología social y cultural en la Universidad de Washington. Fue miembro y leyenda viviente de la Academia Americana de la Enfermería y profesora emérita de la Facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Wayne. Además, fue profesora adjunta de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Nebraska y, muy importante, fundadora de la Sociedad Mundial de Enfermería Transcultural y la Journal of Transcultural Nursing. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que es la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales como tal.
hablando específicamente de lo que fue el desarrollo de esta teoría, y es que la teoría se inicia o se comienza a desarrollar a principios de la década de 1960, específicamente para proporcionar un cuidado culturalmente congruente y competente. Esto calza con lo que fue el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchos nuevos inmigrantes y refugiados que llegaban a los Estados Unidos, volviendo así a este país y en general al mundo, pues cada vez más multicultural. De ahí la necesidad. La idea de esta teoría se le ocurrió a Leininger mientras trabajaba como enfermera especialista en un hogar de acogida infantil, un hogar de niños, digámoslo así, de niñas. A partir de las observaciones y las experiencias con los niños de ese hogar, se dio cuenta que eran muchas las culturas que existían, además, o por ende, más bien, de diversos comportamientos, necesidades, respuestas y expectativas de cuidado diferentes entre un niño, una niña y otro. La teoría en sí tiene varios supuestos. Me gustaría quizá iniciar mencionando algunos sobre el cuidado, ¿verdad? Recordemos que pues esta teoría se cataloga como una teoría del cuidado tal cual, y es que para Leininger los cuidados son la esencia de la enfermería y constituyen un objetivo distintivo, dominante, primordial y unificador. Además, hace alusión a lo que son los cuidados culturales o la prestación de cuidados culturales como aspectos vitales para el bienestar, la salud, el crecimiento, la supervivencia y también para afrontar impedimentos físicos, mentales e incluso la muerte. Los cuidados culturales, según esta autora, forman el medio holístico más amplio, valga la redundancia, para saber explicar, interpretar y predecir los fenómenos de los cuidados enfermeros y de este modo guiar la práctica de estos. Por eso es que realizamos este webinar el día de hoy. Por otro lado, vemos que los conceptos, significados, expresiones, modelos, procesos y las formas estructurales de los cuidados culturales varían transculturalmente según Leininger con, y esto es algo que brinda justamente nombre a la teoría, con diferencias o diversidades y ciertas universalidades o similitudes. Las personas experimentan también carencias de cuidados enfermeros culturalmente coherentes y para la autora, pues, esto podría mostrar o demostrar signos de conflictos culturales, prácticas de imposiciones culturales, estrés y dolor sensible. Además, Leininger menciona que la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales es la teoría holística más amplia de la enfermería, que eso es algo bastante importante, y menciona además que las personas de diferentes culturas pueden y deben informar y guiar a los profesionales en un sentido de coparticipación, donde ambos, como indico acá, pues tienen las mismas capacidades y la misma, el mismo nivel de u horizontalidad. En cuanto a aspectos ya más propios, ¿verdad?, de cómo se cataloga la teoría y demás, pues la teoría de los cuidados culturales puede ser tanto inductiva o deductiva. No obstante, Leininger anima a obtener el conocimiento desde dentro de la cultura, y eso es algo a lo que hace alusión en varias ocasiones, ya que de este modo tiene pues mayor credibilidad en cuanto a la generación de conocimiento como tal. La teoría, además, según Leininger, no tiene por qué ser una teoría de rango medio o una gran teoría, sino que ella explica que esta teoría, o la cataloga pues como una teoría holística o una teoría con campos específicos de interés. Les brinda, por así decirlo, su propia categoría.
Un propósito importante también de esta teoría es que nos permite documentar, saber, predecir y explicar por medio de la información de campo conseguida qué es particular y qué es universal tanto en los cuidados genéricos o populares como en los cuidados profesionales. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son las definiciones que orientan la teoría como tal y vamos a iniciar con la teoría, con el concepto de diversidad de cuidados culturales. Acá, como su nombre indica, hace alusión a esa variabilidad o diferencias en los significados, patrones, valores, formas de vida o símbolos del cuidado dentro de las culturas o entre ellas. Es decir, todos esos aspectos del comportamiento, del lenguaje, etcétera, que varían entre una cultura y otra, o entre una identidad cultural y otra. Por otro lado, tenemos el concepto de universalidad del cuidado cultural, en donde estos significados, patrones, valores, formas de vida, símbolos, etcétera, son comunes, similares o dominantes del cuidado que se van a manifestar en las culturas. Es decir, son aspectos que se van a manifestar en términos de la generalidad de las personas que conforman ese grupo cultural. Y además, como he venido mencionando, hace una definición del concepto de cuidado como esos fenómenos abstractos y concretos relacionados con experiencias de asistencia, apoyo o habilitación hacia el individuo u otras personas con necesidades de cuidado evidentes con el fin de mejorar la condición humana, el bienestar o la forma de vida. Y vemos acá una frase de esta autora del 2002 en donde señala que el cuidado es la esencia de la enfermería y un centro de atención característico, dominante, básico y unificador. Nuevamente vemos reflejado el por qué esta teoría se cataloga como una teoría del cuidado. Sin embargo, el camino para desarrollar la teoría, para desarrollar quizá uno de sus principales aportes en cuanto al tema del cuidado, no fue algo del todo sencillo. Y vemos que la misma Leininger nos menciona que durante la década de los 60 y hasta finales de la década de los 70, el concepto de cuidado no era de mucho interés para las enfermeras. En este caso estamos hablando de enfermeras principalmente estadounidenses y pues podríamos decir que empezó, ¿verdad?, enfrentando este gran desafío, no solamente de convencer a estas enfermeras sobre la importancia de su teoría, sino sobre los aspectos sustanciales de la misma, como el catalogar el cuidado como aspecto central de la disciplina. Defiende además que la enfermería tiende, bueno, en esa época tendía a ser demasiado endocéntrica, en la actualidad pues habría que valorar la situación, no obstante hace alusión a a conceptos, por ejemplo, de imposición cultural, donde la enfermera o el enfermero pone juicios de valor propios por encima de la realidad, la cosmovisión y demás elementos culturales propios del cuidado de las personas. Y hablando justamente de cultura, tenemos la definición que nos brinda la autora de cultura como tal, como aquellos valores, creencias, normas y modos de vida aprendidos y compartidos o transmitidos de un grupo determinado que guían su pensamiento, sus decisiones y sus acciones de forma pautada. Es decir, que la cultura es un elemento sustancial en la vida de las personas que nos guía cómo nos comportamos, guía la forma incluso en la que vivimos. Y haciendo ya acá una unificación de estos dos grandes conceptos de cuidado y cultura, vemos la definición propiamente de cuidados culturales como aquellos valores, creencias
y modos de vida aprendidos y transmitidos que ayudan, apoyan, facilitan o permiten, sea al individuo o a los grupos, a mantener el bienestar y la salud. Es decir, que para la autora el cuidado es un aspecto propio de la cultura, que forma parte de la cultura, no es ajeno, y por ende puede ser aprendido, transmitido a individuos de otras generaciones, por ejemplo, o grupos. Y ya dentro de este cuidado cultural vemos conceptos de cuidado profesional como aquel que es formalmente enseñado, aprendido y transmitido, que por lo general vamos a encontrar dentro de las instituciones, instituciones profesionales, y que se consideran beneficiosos para los clientes o las personas usuarias. Además, añade que estos suelen ser, estos cuidados profesionales pues suelen brindarse desde un punto de vista externo o ético, lo que cataloga, y eso es algo bastante importante a lo largo de la teoría y de la antropología en general, lo que catalogamos como ética, aquellos aspectos fuera o externos de la cultura, visto desde su exterior. Mientras que los cuidados genéricos o populares son esos conocimientos o habilidades aprendidos y transmitidos culturalmente que se utilizan para proporcionar actos de asistencia, apoyo, habilitación. Vemos acá, por ejemplo, los cuidados que indígenas se menciona acá, pero también aquellas cuestiones tradicionales de las culturas o de las identidades culturales, incluso los cuidados caseros. Y en este caso, el punto de vista del cuidado genérico popular viene desde dentro de la cultura, lo que conocemos en la enfermería transcultural y en la antropología en general como conocimiento émic, desde dentro o el interior de las culturas como la viven. Y bueno, también tenemos, o la autora nos brinda más bien, un concepto de salud como un estado de bienestar definido, valorado y practicado culturalmente. Esto es importante de mencionar principalmente porque brinda una gran diferencia al otorgar el poder, por así decirlo, de que la propia persona o grupos desde su identidad cultural definan qué es para ellas, ellos, pues la salud. Y tenemos acá lo que son las acciones de cuidado cultural. La primera de ellas va dirigida hacia la conservación o mantenimiento del cuidado de la cultura, y la autora lo define como esas acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación o habilitación que ayudan a las personas de una determinada cultura a conservar, preservar los valores de cuidado pertinentes para que puedan mantener su bienestar, recuperarse de la enfermedad, afrontar las discapacidades y o la muerte. En términos generales, podemos decir que las acciones de cuidado cultural enfocadas a la conservación o mantenimiento del cuidado de la cultura, pues lo que buscan es justamente, como dice acá, conservar o mantener prácticas de cuidado culturalmente aprendidas que benefician a la persona, les brinda mayor bienestar, les facilita, por así decirlo, llegar a esa definición propia de salud. La segunda acción de cuidado cultural es la acomodación o negociación del cuidado de la cultura. En este caso, las acciones y decisiones profesionales creativas de asistencia, apoyo, facilitación o habilitación ayudan a las personas de una cultura determinada a adaptarse. Y ese es quizá el concepto central acá. Las acciones de negociación del cuidado de la cultura son brindadas por profesionales de enfermería para ayudar a la persona o a los grupos de personas
a adaptarse a pues su contexto, su entorno cultural. Acá entra en juego aspectos de negociación para obtener resultados de salud beneficiosos o satisfactorios, que al final de cuentas es lo que deberíamos de buscar como profesionales de enfermería desde un punto de vista de la satisfacción de la persona. Veámoslo, por ejemplo, a través de indicadores que nos ayuden a determinar pues la eficacia de nuestros cuidados culturales. Y la tercera y última acción de cuidado cultural es la reestructuración de la atención de la cultura. Como su nombre lo dice, lo que buscamos como profesionales en estos casos es ayudar a los clientes a reordenar, cambiar o modificar en gran medida sus modos de vida para obtener patrones de cuidado de salud nuevos. Acá quizá lo más importante es el hecho de que como profesionales vamos a brindar, o podemos brindar más bien, una ayuda, una colaboración para que la persona cambie esos patrones o aspectos del comportamiento y demás que debe cambiar para pues llegar a ese estado de salud o bienestar, según lo entiende Leininger. Eso sí, y es muy importante, estas pautas deben ser establecidas de manera mutua en un sentido horizontal o de coparticipación. No deberíamos caer en estos, en estas pautas donde la enfermera, desde un ejercicio desigual del poder, dictamina qué es lo mejor para la persona, sino todo lo contrario. Bueno, y les había mencionado también lo que es el contexto del entorno, que es importante de comprender. Y cuando hablamos de este contexto del entorno, pues nos referimos a esos eventos, situaciones o experiencias particulares que le dan sentido a las expresiones, interpretaciones y acciones sociales humanas en entornos físicos, ecológicos, sociopolíticos y o culturales particulares. Y tenemos también la definición de visión del mundo como la forma en la que las personas miran el mundo o su universo para formarse una imagen, postura o postura de valor sobre su vida o el mundo en el que los rodea. Ese es un concepto bastante común. Sin embargo, cuando hablamos de visión del mundo, pues podemos entenderlo como la forma en la que la persona visualiza su propia realidad, que es importante de analizar, y ya lo veremos más adelante, dentro de la aplicación de esta teoría, sea a la práctica o a la investigación. Y ya para ir finalizando con estas definiciones, tenemos también el concepto de imposición cultural, que ya les mencionaba, era algo que como profesionales debemos justamente evitar, y es que la imposición cultural se va a referir a esos aspectos que se dan en la práctica profesional, sutiles, pero no siempre tan sutiles, para imponer sus propios valores culturales, creencias y comportamientos a un individuo, familia o grupo de otra cultura. Cuando, y lo mencionaba anteriormente, como profesional muchas veces realizamos estos juicios de valor y la persona nos empieza a comentar sus aspectos de historia de vida y demás, y caemos en prácticas de juzgar, etc. Eso, según Leininger, puede ser catalogado como imposición cultural, y como lo mencionábamos anteriormente también, esta imposición cultural viene en detrimento de ese estado de bienestar o salud definido por la propia persona. En cuanto a los cuidados culturalmente congruentes, esto hace alusión a aquellos conocimientos y modos de actuación de cuidados basados en la cultura que se utilizan de forma beneficiosa, y vemos acá que podríamos decir es lo contrario a la imposición cultural, beneficiosa y significativa para mejorar la propia salud y el bienestar o para afrontar nuevamente la enfermedad, la discapacidad o
la muerte. Al final, el cuidado cultural es la meta con la que, o a la que queremos llegar más bien con esta teoría y su aplicación, sea a la práctica o a la investigación. Y justamente para, vamos a iniciar más bien a definir, a hablar sobre la enfermería transcultural, y es que para Leininger la enfermería transcultural es un área formal de estudio y práctica centrada en las diferencias, y de aquí el nombre de la teoría, en las diferencias y las similitudes de los cuidados humanos, las creencias, valores, patrones de vida de las culturas para proporcionar un cuidado de salud culturalmente congruente, significativo y beneficioso para las personas. Es decir, que cuando hablamos de enfermería transcultural, debemos de entenderla como un área de estudio, y vamos a ver más adelante, esta área de estudio debe desarrollarse de manera continua en búsqueda de comprender esa cultura para poder brindar al final de cuentas este concepto de cuidados culturalmente coherentes o sensibles. Y bueno, lo que les mencionaba, acá se desarrolla un poco más. El objetivo central de la enfermería transcultural es utilizar los conocimientos basados en la investigación para ayudar a las enfermeras a descubrir los valores y las prácticas de cuidado y utilizar este conocimiento de forma segura, responsable y significativa para el cuidado de las personas de diferentes culturas. Ahora, importante también el analizar el por qué es importante la enfermería transcultural. Y bueno, la autora en sí, cuando inicia el desarrollo de su teoría y conforme la venía validando a lo largo de los años, pues logra identificar varios indicios que nos dan señales del por qué debemos de desarrollar justamente este tipo de enfermería, esta área de la enfermería como tal. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que había indicios de tensiones y conflictos culturales cuando las enfermeras trataban de cuidar a extraños de muchas culturas, sean occidentales y no occidentales. Yo creo que esto es algo que cualquier enfermera o enfermero en su práctica profesional ha vivido. También el hecho de indicios culturales de los temores de los consumidores o personas usuarias y de la resistencia del personal sanitario al utilizar nuevas tecnologías. Nuevamente, aspectos que vivimos día a día en nuestra práctica profesional. Por otra parte, la presencia de indicios culturales, de temores de las personas usuarias consumidores y de su resistencia al personal sanitario cuando éste utiliza nuevas tecnologías. Sin embargo, añade otros tres indicios más. Por ejemplo, cuando algunos clientes de diferentes culturas estaban incluso enfadados, frustrados y mal interpretados por el personal sanitario debido al conocimiento de sus creencias, valores, expectativas culturales y demás. Asimismo, el hecho de que muchas veces estas personas señalaban que se les diagnosticaba de manera errónea, o que recibían lo que catalogaban como malos tratos porque el personal sanitario no entendía o no entiende su cultura. Y por último, indicios de que las enfermeras, médicos y demás personal sanitario se sentía bastante frustrado a la hora de cuidar a las personas culturalmente desconocidas. Entonces, vemos cómo la enfermería transcultural nos brinda una oportunidad para poder superar de manera satisfactoria para todas las partes, pues este tipo de problemáticas. Otro punto importante dentro de todo este aspecto, toda esta área de la enfermería transcultural, es saber diferenciar el concepto de enfermería transcultural con otros conceptos que usualmente podemos encontrar. Por ejemplo, la enfermería intercultural o la enfermería internacional. Ya había mencionado que cuando hablamos de enfermería transcultural
nos referimos a un área formal de estudio, de investigación de la enfermería, mientras que en el caso de la enfermería intercultural, hacemos alusión a cuando las enfermeras utilizan conceptos antropológicos solamente, pero que no están obligadas a desarrollar la teoría de la enfermería transcultural. Esa es quizá la principal diferencia entre estos dos conceptos. Por otra parte, la enfermería internacional se centra en el funcionamiento de las enfermeras entre dos culturas, pero la enfermería transcultural va mucho más allá de esto y abarca pues varias culturas a la vez. Ya lo vamos a ver con varios ejemplos. Leininger mencionaba que para proporcionar cuidados culturalmente congruentes se necesita un estudio, y esto lo hacía alusión hace unos minutos, se necesita un estudio sistemático por parte de enfermeras investigadoras, enfermeros investigadores, más que un conocimiento superficial de la cultura. Esto es bastante importante porque nos da a entender que la enfermería transcultural no es un área a la que nos vamos a dedicar solo si nos queda tiempo, sino todo lo contrario, es un área que necesita una concentración completa para su desarrollo como tal. Y el motivo de esto es que necesitamos descubrir el conocimiento cultural holístico solamente, y esto solamente es posible a través de estudios sistemáticos o continuos. Y en esta figura vemos la forma en la que la enfermería transcultural nos brinda todos esos conocimientos para poder brindar cuidados culturalmente sensibles o coherentes que al final de cuentas vengan a mejorar, sea, por ejemplo, indicadores de satisfacción, etcétera, pero en términos generales, la salud autopercibida por individuos o los grupos de acuerdo a su cultura, su propia definición de bienestar, su propia forma de entender el bienestar, pero también la forma de afrontar las discapacidades que mencionábamos o incluso afrontar la muerte de una manera más digna. Bien, ahora vamos a adentrarnos dentro del modelo del sol naciente, entendiendo que Leininger elabora este modelo para ofrecer una imagen conceptual holística y completa de los principales factores que influyen en la diversidad del cuidado cultural y su universalidad. Es importante aclarar que este modelo no es la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales en sí, sino más bien una representación gráfica, digámoslo de esta manera, de la teoría como tal, o de algunos componentes de su teoría. Asimismo, la autora menciona que el modelo nos va a servir tanto para una evaluación cultural, pero también sanitaria de las personas con las que estamos trabajando. Esto es importante mencionar porque muchas veces creemos que la aplicación de las teorías se limita a aspectos a aspectos académicos más bien, y que está desapegada de la práctica clínica como tal. Sin embargo, y como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pues esto se puede desmentir. Dentro del modelo del sol naciente, Leininger menciona que los seres humanos nacemos, vivimos y morimos con valores y creencias específicas. De ahí también la importancia de poder utilizar el modelo y aplicar la enfermería transcultural como tal. Además, señala que existen marcadas diferencias entre las ideas y acciones de cuidado genérico y profesional. Ya se mencionaba que la manera tradicional, rutinaria de brindar atención clínica, pues muchas veces va a entrar en una confrontación con la forma en la que las personas entienden la salud, su bienestar o la forma en la que quieren afrontar una discapacidad, por ejemplo, o incluso
la forma en la que quieren morir. Y nuevamente acá rescatamos la importancia de la utilización de este tipo de conocimiento en todos los ámbitos. Por otra parte, Leininger creía que las intervenciones, que era lo que mencionaba, rutinarias, podrían conducir a una imposición cultural, y las enfermeras, pues debemos, al final de cuentas, de dejar de confiar en esas intervenciones y centrarnos más bien en prácticas de cuidado derivadas de la cultura o en cuidados culturalmente sensibles. Y el modelo, al final de cuentas, su nombre como tal, pues de Sol Naciente, lo que busca es que la persona investigadora, la persona profesional de la enfermería que lo aplica en su práctica profesional, deje entrar el sol en su mente, perdón, para poder descubrir una gran cantidad de conocimientos inesperados sobre los cuidados. En muchos artículos y textos sobre la enfermería transcultural, la teoría y el modelo como tal, encontramos menciones de enfermeras que empezaron a implementar el modelo del sol naciente o la teoría en general, y rescataban justamente el hecho de que hubo un antes y un después de su implementación, precisamente en este aspecto, en donde tendrían o podrían comprender de una mayor manera o de una mejor manera, pues los cuidados que estaban brindando y las necesidades de las personas con las que estaban trabajando. El modelo también nos va a permitir trabajar aspectos de género, de orientación sexual, de raza o etnia, de clase y condición biomédica. También vemos acá que estos factores que menciono suelen estar arraigados a la visión del mundo y a la estructura social, y pues son aspectos que tardan tiempo en determinarse. No es algo que de manera predeterminada, rápida, pues vayamos a poder dilucidar. Y el modelo nos viene a brindar una forma de poder pues determinarlos como tal, ya lo veremos. Los valores, las creencias sobre el cuidado también son aspectos que el modelo nos permite o nos va a permitir desarrollar, y estos suelen estar alojados en el contexto del entorno, los factores religiosos y filosóficos, la familia y las pautas de vida cotidiana. Sin embargo, y antes de demostrarles ya el modelo como tal, surge muchas veces la duda de cómo implementar el modelo del sol naciente. Y bueno, acá vemos una ligera explicación al respecto, en donde se nos menciona que la enfermera puede comenzar el descubrimiento de todos estos aspectos que mencionaba anteriormente en cualquier punto. Esto, según lo determine la persona, en este caso persona usuaria, o bueno, acá menciona, lo mencionan como facilitador o facilitadora, y lo que haríamos como enfermeros y enfermeras es seguir las ideas y experiencias de los informantes sobre los cuidados. Es decir, el modelo, quien determina por dónde iniciarlo es la persona usuaria. Y yo como enfermero o enfermera simplemente voy, por así decirlo, desplazándome entre los diferentes conceptos o aspectos que el modelo contempla. Podemos iniciar por la parte superior, eso, como les digo, lo determina la persona, la persona que hace uso de nuestros servicios, del cuidado de enfermería, o también por la parte inferior. Sin embargo, si se comienza por la parte superior, es necesario reflexionar sobre todos los aspectos representados para obtener los datos holísticos o totales de los cuidados. Podemos verlo en esta figura. Si la persona inicia, por ejemplo, en una valoración de enfermería, mencionando aspectos, se me ocurre, religiosos y filosóficos, aspectos o factores económicos, educativos, sociales, pues la mejor forma, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, es iniciar determinando qué aspectos de estos factores
debemos incluir acá? ¿Qué aspectos nos está mencionando la persona? Y posteriormente seguir desplazándonos con las demás partes del modelo. Algunas enfermeras, eso sí, comienzan con cuidados genéricos y profesionales y luego analizan cómo esos factores de religión, economía y otros afectan los modelos del cuidado, que era lo que les mencionaba. Podemos comenzar tanto de la parte superior como inferior. Sin embargo, vemos acá nuevamente que uno siempre se mueve con el interés y la historia de los informantes o las personas usuarias más que con mi propio interés. Y eso es algo fundamental. La flexibilidad en el uso del facilitador conducirá a una visión total u holística de los cuidados que a fin de cuentas es el objetivo del modelo. Y bueno, ya les había presentado la primera parte del modelo donde vemos los aspectos de concepción o visión del mundo, la dimensión cultural y la estructura social que mencionábamos también, y la influencia de los factores religiosos, filosóficos, tecnológicos, sociales, de la familia, culturales, de estilo de vida, políticos, legales, económicos y educativos, como tal, que al final de cuentas vienen a influir, y lo podemos ver quizá acá, en la forma en la que expresamos o nos expresamos, la forma en la que nos comportamos y la forma en la que practicamos, sea el cuidado o el autocuidado. Y finalmente, la forma en la que pues entendemos y llevamos a cabo también nuestra salud, enfermedad o muerte. Y esta sería la segunda parte del modelo como tal, en donde se mencionaba que normalmente, ¿verdad?, o que es una posibilidad de que las enfermeras y enfermeros podemos iniciar desde los cuidados profesionales, desde los cuidados genéricos, seguir desplazándonos hacia la parte superior del modelo también. Ya, bueno, les había explicado en qué consistía cada una de estas acciones de cuidados genéricos, profesionales y demás, que al final de cuentas vienen a sea preservar, mantener los cuidados culturales, adaptarse o negociarlos o reorientarlos, reestructurarlos según la necesidad para finalmente obtener un cuidado coherente con la cultura para la salud, el bienestar o la muerte. Ya este sería el modelo completo. Lo anexé por partes para su visualización, pero esta es la forma en la que se normalmente se conoce el modelo. Sé que ustedes ya lo conocen también. Y bueno, un punto importante dentro del análisis de toda teoría es justamente la parte crítica. Sabemos que las teorías no son perfectas, no buscamos que las teorías sean perfectas, sino más bien lo que buscamos es que estas mejoren constantemente como todo pues, método científico. Y dentro de la crítica a la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales, vemos, por ejemplo, que algunos autores, autoras o investigadores e investigadoras en enfermería mencionan que al final de cuentas, Leininger no fusiona, la antropología y la enfermería, sino que fusiona una especie particular de enfoques antropológicos y metodológicos con la enfermería. Esto es un poco a lo que hace alusión, es que no podemos pues interpretar que Leininger fusiona toda la antropología con la enfermería, sino más bien que se delimitó a algunos enfoques particulares y los asoció. Por otra parte, el hecho de que la utilización del prefijo etno particulariza hacia lo local, y esto es algo importante también, alejándose de la propuesta holística y universal, y al parecer acá hay una disyuntiva en sí, de esa propuesta holística universal de la antropología y de la enfermería que menciona la autora. Y por último, una sugerencia que se realiza de cambiar el concepto de cultura por identidad cultural.
Estos aspectos son, como les digo, críticas válidas y al final de cuentas lo que vienen es a nutrir ese desarrollo científico-teórico y consolidar la teoría como tal. Sin embargo, es importante añadir también que la teoría cuenta con, o la enfermería transcultural en general, cuenta con instrumentos e indicadores empíricos que la validan como tal. Y vemos acá, por ejemplo, la escala de autoeficacia cultural que está en esta ilustración, en donde a través de una escala Likert de 5 valores vamos a medir la competencia o la autoeficacia de las enfermeras y los enfermeros para brindar cuidados culturalmente sensibles o coherentes. Y vemos acá algunos aspectos que mide, algunos indicadores que nos ayuda a comprender el nivel en el que se encuentran estas enfermeras y enfermeros o en el nivel en el que nos encontramos. Por ejemplo, acá, que la enfermera sepa distinguir entre la enfermería inter e intracultural, que eran conceptos que mencionaba a la mitad del webinar. También que sepamos distinguir entre etnocentrismo y discriminación, que también se mencionaba. Y así sucesivamente, esto es solamente una parte de la escala. Al final de cuentas, la escala nos va a brindar, como les decía, un panorama de la situación en la que nos encontramos en cuanto a nuestros conocimientos sobre competencias culturales. Pero no es el único instrumento que existe y de hecho que, como en general la ciencia, desarrollan constantemente o se están desarrollando constantemente pues diferentes instrumentos, escalas y demás para validar los postulados o los aspectos propios de cada una de estas teorías. Les dejo esta parte de la tabla como referencia a lo que menciono. Y ahora vamos a hablar de lo que es el estado de la enfermería transcultural en el mundo, que en realidad ya les había mencionado al inicio que Leininger fue la fundadora de la Sociedad de Enfermería Transcultural y también la fundadora de la revista de Enfermería Transcultural como tal. Ambas están vigentes en la actualidad. De hecho, que la revista de Enfermería Transcultural es bastante buena. Ojalá que puedan visitarla. Y vemos acá que el trabajo de la enfermería transcultural pues se realiza en todo el mundo, se realiza desde diferentes metodologías. Este caso en particular es un caso clínico donde se aplica todos estos aspectos de la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales en una mujer, y lo podemos ver quizá mejor acá, en una mujer de 38 años que acude a un servicio de salud empresarial, digámoslo así, para realizarse su examen de salud periódico. Tras la exploración de enfermería, la valoración de enfermería, se evidencia un descenso del índice de masa corporal que ha pasado de 25 a 17 en el último año. Su hábito alimentario, menciona además, consiste en realizar 2 comidas al día de poca cantidad y, asimismo, la usuaria menciona que en los últimos 2 meses solo ha tenido la menstruación una vez y que empieza a notar fragilidad en su cabello. Al realizarse la entrevista, comunica al enfermero que desde que su empresa la obligó a cambiarse de residencia, ha perdido el apetito. Entre los horarios a los que no me consigo adaptar y lo que me está suponiendo vivir lejos del cariño y apoyo de mi familia y amigos, no tengo ganas de comer, tengo molestias gastrointestinales y siempre estoy cansada. Refiere que su actividad física es baja, ya que no tiene tiempo para realizar deporte ni tampoco para salir a comer con otras personas. Este caso quise compartirlo con ustedes porque sé que son casos de nuestra vida cotidiana, de nuestra práctica de todos los días como profesionales,
no está alejado de esta práctica como tal, pero podemos ver acá que quizá es el principal aporte del webinar en general, cómo podemos aplicar la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales desde la etapa de la valoración. Y vemos acá cómo todos los factores que contiene el modelo del sol naciente, que lo van a encontrar al lado izquierdo de su pantalla, nos van a servir como una guía para valorar la situación, ¿verdad?, de la persona. Y bueno, aquí ya se brinda una valoración más amplia. Les adjunto la referencia del artículo como tal. Ojalá lo puedan leer, estudiar. Sé que va a ser de bastante ayuda. Y al final de cuentas, toda esta valoración pues se refleja en un plan de cuidados como tal, donde vamos a contar con un diagnóstico desde la taxonomía NANDA. Esto es en el 2017. No sé realmente si en la actualización del 2000, la actualización pues que está vigente, el diagnóstico sigue, pero en el 2017 pues se diagnosticó con un síndrome de estrés del traslado relacionado con cambio ambiental moderado y pérdida de las costumbres, manifestado con cambios en el patrón de sueño y aumento de los síntomas físicos. Vemos acá la parte de los resultados NOC, en donde lo que se busca es una adaptación al traslado. Recordemos que la persona usuaria refería que desde que se trasladó de su empresa, incluso de un país a otro, de España a Inglaterra, pues empezó a tener todas estas manifestaciones de pérdida del apetito, por ende el cese de la menstruación, la fragilidad de su cabello, etc. Y lo que buscamos en este caso como enfermeras y enfermeros es facilitarle a esa persona la adaptación al traslado. Y recordemos que la adaptación es una acción del cuidado culturalmente sensible como tal. Vemos acá también la aplicación de las escalas Likert propias del NOC, en donde en una valoración inicial la persona pues estaba bastante insatisfecha con la rutina diaria, participaba poco en actividades sociales, estaba bastante sola, tenía un sueño inadecuado y pues la parte de la pérdida del apetito. Tras brindar las intervenciones de enfermería, y lo vemos en la columna de intervenciones NIC, de disminución del estrés por traslado, donde se favoreció el uso de estrategias de afrontamiento, por ejemplo, se proporcionó actividades recreativas, se controla la presencia de signos y síntomas fisiológicos y psicológicos de estrés por traslado, entre otros, la usuaria pasa o obtiene más bien una mejoría bastante significativa en todos los indicadores, donde, por ejemplo, pasa de tener una insatisfacción rotunda de su rutina diaria a estar satisfecha en su totalidad, y así sucesivamente con todos los demás indicadores. Al final de cuentas, como les he mencionado, este artículo, este caso clínico, nos viene a reflejar que es posible aplicar todos los conocimientos de la enfermería transcultural, de la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales en la práctica clínica. Pero también es importante aclarar o mencionar que en la investigación es donde más se ha utilizado la teoría como tal, y vemos, por ejemplo, estudios donde se describen experiencias percibidas por las madres inmigrantes coreanas que crían a sus hijos con discapacidades en los Estados Unidos. Este estudio fue realizado por enfermeras de Corea del Sur y Estados Unidos como tal, con una metodología o un diseño cualitativo de tipo descriptivo en el 2022. Por otra parte, tenemos el manejo de la anemia en niños rurales, en este caso niños rurales haitianos, desde una metodología mixta desarrollado por enfermeras de Haití y de los Estados Unidos en el 2021. Y un tercer ejemplo, la asociación entre el racismo y la suicidalidad entre jóvenes de minorías
o grupos minoritarios, que fue una revisión sistemática desarrollada por enfermeras italianas en el 2021. Les facilito también acá lo que son los DOI para que puedan acceder a los artículos. Y en el caso de Costa Rica no es la excepción. La enfermería transcultural ya se está desarrollando en el país y tenemos pues un ejemplo de una tesis para optar por el grado de licenciatura en enfermería desarrollada por Wendell Mora Rivera, en este caso estudiante o en esa época estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, donde estudia o estudiaba las representaciones sociales de la salud entre personas migrantes nicaragüenses mediante un análisis desde la enfermería transcultural. Esta tesis utilizó un abordaje cualitativo con enfoque etnográfico basado en la observación de patrones, comportamientos in situ, lenguaje y acciones de un grupo cultural. En cuanto a los resultados de la tesis, el colega pues encontró tres categorías distintas. La primera la tituló De lo abstracto a lo concreto sobre el fenómeno de la salud entre el mayor grupo migratorio de Costa Rica y consistió en la forma en la que las y los migrantes nicaragüenses representaban algunos conceptos como el de la salud, en donde, por ejemplo, algunas personas participantes señalaban que para ellos salud estaba relacionado con el distanciamiento de los conflictos y la búsqueda de un ambiente de paz. También, y esta nube de palabras lo ejemplifica bastante bien, vemos aquellos aspectos que las personas migrantes nicaragüenses señalaban o relacionaban, por decirlo de algún modo, con salud. Por ejemplo, bueno, ya mencionábamos el aspecto de la paz, de la lejanía, de los conflictos políticos, armados, etcétera, pero también con un devenir económico. Y esto era algo bastante frecuente, les invito, por cierto, a leer la tesis del colega, en donde las personas migrantes hacían alusión a salud como un bienestar económico también. Y bueno, ya otros aspectos, por ejemplo, salud relacionado con felicidad, aceptación, vivir bien, entre otros. La segunda categoría identificada se tituló Sobre las historias de vida y los sueños compartidos, anclando la salud a las realidades de las personas migrantes. Y acá, algunos aspectos que se mencionan es que el acto migratorio es una situación en la que la persona no solo se aleja del malestar, sino que también se acerca a condiciones pues que le permiten estar, vivir y sentirse bien. O sea, la migración se volvía o se tornaba una necesidad en búsqueda justamente de esa salud, y eso era quizá uno de sus principales motivadores. Por otro lado, la migración era entendida por las personas participantes como un acto de identidad, amor y cariño, y se relacionaba mucho con este factor familiar que se incluye dentro del modelo del sol naciente. Mencionaban, por ejemplo, que migraban a Costa Rica, que estas personas migraban a Costa Rica en búsqueda de un sustento económico para poder enviar dinero a sus familias y que sus familias en Nicaragua pues estuvieran bien. Ellos relacionaban esto como un aspecto de amor, cariño e incluso identidad. Y por último, la tercera categoría se tituló Mientras hay vida, hay esperanza, reflexiones desde La Merced, que dicho sea de paso fue el Parque La Merced, el centro físico, por así decirlo, donde se desarrolló todas estas observaciones y demás, reflexiones desde La Merced sobre el cuidado transcultural. Y acá ya vamos concretando cada vez más dentro de los conceptos del modelo, por ejemplo, las definiciones de cuidado, en donde el cuidado posee una significación más práctica y menos abstracta y va a involucrar ya acciones concretas destinadas a mantenerse con salud. Mencionaban, por ejemplo, que el cuidado se vivencia de manera individual y compartida, nuevamente acá el factor familiar, en donde las personas participantes hacían alusión a
un cuidado que iba no solamente desde su individualidad, sino que incluía a toda su familia. Y las asociaciones entre el cuidado y familia, vemos acá, van a ser distintas entre hombres y mujeres. Y esto es algo quizá que se comparte en ciertos aspectos con la cultura costarricense o la identidad costarricense también, porque se daba a entender a las mujeres como aquellas que brindaban quizá que, actividades de cuidado más de tipo familiar, ¿verdad? Del cuidado de hijos, etcétera, mientras que los hombres el cuidado lo relacionaban más con aspectos de obtención de dinero, manutención, etcétera. Por otra parte, se brindan alguna serie de recomendaciones, en este caso de cuidados culturalmente congruentes, específicamente en la parte de adaptación, donde las personas migrantes presentaban bastante desorientación y desconocimiento, pero vemos acá que una acción de cuidado culturalmente congruente por parte de las enfermeras, pues justamente viene a servir como orientadoras en términos de derechos a la salud, el funcionamiento de los trámites migratorios y del seguro social, garantías laborales, etc. Quise resaltar, son varias las recomendaciones que el colega adjunta, pero quise resaltar este en particular para resaltar el aspecto concreto y práctico de su tesis a la práctica, valga la redundancia, clínica como tal. Toda enfermera, todo enfermero podemos brindar orientación en estos aspectos de derechos a la salud, del funcionamiento de trámites migratorios, del funcionamiento del sistema nacional de salud, del sector salud y de las garantías que las personas migrantes nicaragüenses en este caso, pero migrantes en general, pues pueden obtener. Y ya acá una tabla con varias de las recomendaciones que se sustentan de la tesis, dirigidas a diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social. Voy a leer algunas, por ejemplo, el ampliar el marco de acciones rectoras, en el caso del Ministerio de Salud, destinadas a garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. Y para la Caja Costarricense del Seguro Social, se sugiere el formular adaptaciones a los procesos de atención clínica dirigidos a la población migrante. Esto contemplando sus necesidades y modos de vida, nuevamente acá, el que sean culturalmente sensibles, sensibilizar a la persona, al personal de salud administrativo de apoyo en temáticas relacionadas con migración, que también es bastante importante, es una necesidad, y los derechos de las personas migrantes como tal. Esto desde un enfoque transcultural que solamente la enfermería puede realizar. Y ya para ir finalizando, el colega adjunta también una adaptación del modelo del sol naciente elaborado por él mismo, donde incluye todos estos factores encontrados en su investigación según el modelo del sol naciente. Por ejemplo, en factores religiosos rescata o se resalta la fe en Dios, en los factores sociales o de parentesco, el rol de la familia y cómo las mujeres jugaban un papel, los hombres otro, por ejemplo, o cómo el cuidado era conocido desde no solamente la individualidad, sino también el grupo social o la familia. Dentro de los factores culturales, toda esta parte de la procedencia de Nicaragua y las realidades que vivieron estas personas allá en el vecino país, la crisis política también o sociopolítica y el aspecto de la estabilidad financiera. Al final de cuentas, al considerar todos estos aspectos, vamos concretando cada vez más en prácticas o expresiones de cuidado desde la representación social de la salud que brinden acciones y principios para garantizar el derecho de la salud y por ende brindar cuidados culturalmente congruentes. Finalizo con esta frase de Leininger que dice que las necesidades de cuidado cultural de las personas en el mundo sean satisfechas por enfermeras preparadas en enfermería transcultural. Y resalto nuevamente el hecho de que no hay otro profesional
u otra profesional en el mundo que pueda realizar esto más que nosotros y nosotras mismas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fabián, por esta extensa e importante exposición que, bueno, es parte de todos estos webinars que les hemos estado presentando mes a mes, titulado Teorías y Modelos de Enfermería. De igual manera, los invitamos para que el próximo mes nos acompañe desde ya y lo agende ahí en sus quehaceres. En el siguiente webinar, que se titula Teoría de Sistemas, de Betty Newman, a cargo de la doctora Carol Blanco Rojas. Este se va a estar impartiendo en el mes de mayo, así que para que lo agende y para que también nos acompañe. Soy la periodista Priscila Fernández y de parte de todo el equipo de la Unidad de Desarrollo Profesional y de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, les agradecemos profundamente por su sintonía y por su participación. Nos vemos, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.